Esto es una forma de activismo que se aplica mucho en Europa y en Estados Unidos, donde se utiliza el color negro para no llamar la atención de ninguna otra manera que no sea con los carteles. Y la máscara es simplemente para que la gente pierda la timidez y mire las pantallas y los carteles, nada más que por eso. ¿Qué están pidiendo? Nosotros lo que queremos, no pedimos nada, lo que queremos es informarle a las personas que la industria alimentaria, lo que está haciendo con los animales, está fuera de toda ley, todo orden y toda ética. ¿Por qué? Básicamente porque no se están cumpliendo mínimamente los derechos de los animales, están torturando a los animales. En Argentina tenemos 43 millones de gallinas encerradas para huevo, las cuales la ley dice que tiene que haber 3 por jaula y están poniendo hasta 11. No las hacen pisar sobre un lugar firme, pisan sobre alambres, a los 4 meses se atrofian sus patas con mucho dolor y después terminan muriendo ahí mismo. Antes que muera ya las sacan para faenarlas. Eso durante toda su vida. Y la industria ganadera, también las imágenes son muy fuertes. ¿Que consumamos ese tipo de carne puede ocasionar algún daño, digamos, en la salud de quien lo hace? Eso lo pueden buscar mejor en la Organización Mundial de la Salud, que ya dijo que se puede vivir tranquilamente y mucho mejor sin carne, sin huevos, sin leche, y siendo hombre, mujer, de cualquier edad, incluso una mujer embarazada. No nos olvidemos que cuando vos te sentís mal y vas al médico, lo primero que te sacan es la carne, la leche, te quitan eso. Y el mito de las proteínas, que muchos dicen, no, sin proteínas no vas a poder vivir. No sé, yo no como carne hace décadas y todavía estoy con vida, todavía estoy acá pudiendo comunicar lo que estamos haciendo y no tomo ningún tipo de suplementos.